Our reunion of the Pedro Pan of California took place in the Hacienda Don Francisco on September 18, 2010. Cuban Kids from the 60 Exo, Pedro Pan de California. Deja, yo lo llevo. Yo lo llevo. Espérate, acá viene. You tie it up first. Yes, I know. Pero déjame llevarlo. Falta uno. Falta uno. Aquí está Tony. Va con patatrita. Perfecto. Es el menú hoy. Para el desayuno. ¿Qué es el aperitivo? No, espera. Todavía. Voy. No, ahí se puede. Ahí puede comer. Trae. Ok, traemos a los. Ahí viene el otro. Yo lo traigo. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, adelante. Las croquetas están aquí. La croqueta jamón. Aquí tenemos a todas las amistades aprovechando el buen café Gaviña. Bueno, el mismo que hace el puerco, después te explico. Ya vienen hechos, después te explico. Oh my God. María, how are you? Yeah, but
lindo para hacer esas cosas, ¿ok? Si por favor, Arturo Bueno, levanta la mano y di quién eres, Arturo. Estela Bueno, esta Estela. Beta Freire, soy yo. Alguno de los que son del grupo, hoy en realidad no pudieron estar con nosotros. Nos faltan como tres o cuatro del grupo, pero siempre están, aunque sea en espíritu aquí. Primero que nada, algo nuevo, vamos a empezar. Si el padre Martí, por favor, que se encuentra con nosotros, un Pedro Pan, que está aquí con nosotros y nos va a dar la bendición empezando hoy para que entonces la familia de Gaviña nos den la bienvenida aquí al rancho, ¿ok? Gracias. Silencio, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la comida que vamos a recibir y las personas que la prepararon para nosotros, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un mensaje antes de darle el micrófono a los demás. Gracias por invitarme a mí. Y también, como saben, yo soy el presidente de la escuela de St. Francis High School. Y yo sé que hay muchas personas que están aquí, que enviaron a los hijos y a los nietos a St. Francis. Y queremos más cubanos allá. Así que me envían más muchachos allá al High School. Gracias. Hasta luego. Pero va a tener pintura, no se crean. Es bien fuerte. Pedro, José, Berta. Buenas tardes. Yo soy Pedro Gaviña y en nombre de mi familia, mis hermanos, que están trabajando. Le quiero dar las gracias al Padre Martí por bendecir la comida que vamos a comer y la tarde tan agradable que estamos pasando. Son bienvenidos aquí, siéntanse en su casa. Los que nos conocen bien saben que esta es la casa de ellos, igual que donde vivimos. Así que bienvenidos y disfruten la tarde, ¿eh? Estela tiene unos obsequios para ellos. Aldo y Enrique les van también a obsequiar unas cosas y por todo lo que ellos hacen. Muchas gracias. Me queda muy bien. ¿La pintura de okay, ahora vamos a decirle a Arturo que por favor siga. Es que le encanta el micrófono, ¿usted me lo quiere quitar siempre? No, aquí ya tengo el micrófono. Okay, lo que queremos hacer es reconocer a aquellas instituciones y personas que nos han ayudado, porque como ustedes saben, sin la ayuda de todas estas personas, sería imposible hacer esto. ¿Cómo voy a decir en inglés aquello que tiene un español? Entonces, la familia de los que hablan español se lo traducen en inglés. En alfabética order, primero Cacique Chis, todo el queso que ustedes ven aquí lo ha donado, bueno, la mayoría Cacique, los chicharrones, la carne de puerco fue del Real Foods, de los Cardenas Markets, después por supuesto de la Gaviña Family, sin los Gaviña no pasará esto, así que eso es, el agua, González. El agua vino de González, de Northgate Markets. El mercado latino nos facilita la compra de frijoles, la yuca, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. El cake sabroso que se van a comer después, el Porto Bakery y todas las cositas que están comiendo en aquella mesa vino de Rosita Bakery. Así que muchas gracias a todos. Ya lo digo. Óyeme, y también quiero reconocer aquí, no me chicas, se va acabando, tenemos un chance. Manolito está por ahí, porque hay unas personas. Manolito, él me dijo que no quería ponerse aquí enfrente. Manolito y otro que trabajan con él, que no me sé todos los nombres, que ayuda mucho. Bueno, no está aquí. Y también.
el sabor que estaba, perdón, que no lo tenía lista, el sabor que restaurante nos dio unas tremendas dulces de guayaba. Tenemos guayaba, Trujillo Nose, ¿ok? Y los tamales también, el señor que nos dio los tamales, ahora no me acuerdo el nombre de la compañía, me hace tamales, ¿dónde está? Ah, mira. El próximo año con este regalo para tamales. Ah, perfecto, anota eso. El año que viene tenemos los tamales y la guayaba esa fresca con queso fresca que nos la dio. Así que tenemos guayaba, te decía, está bueno hoy. Es decir, ¿ya? Entonces, ¿qué? ¿Qué es esta, mía? Los padres. Ah, y si hay varios padres de Pedopan, yo sé que seguro está Dulce Martínez. Levanta la mano, debe estar por ahí, no sé. No va a ver. Dulce, Yolanda, ¿quién más? Otros padres. No sé qué otros padres hay. Así que vaya, reconocemos todos los padres de lo que estaba aquí. Ya Oscar Pichardo va a introducir a los pedopanes nuevos. Oscar. Ok. Primero que nada, me va a hacer falta que los nombres estos que yo voy a llamar vengan hacia acá. Entonces vamos a cambiar un momentico la cosa. Me hace falta Lourdes Fondevilla, Marta Simpson, Carmen Romanac, Alejandro Tijuán y Jorge González. Por favor, les voy a pedir, quiero silencio un momentico, por favor. Por favor, I want a moment of silence, please, I want a moment of silence. Voy a decirlo en español y en inglés, así que tiene que... As you know, one of the traditions that we have in the group, la tradición de nosotros es que siempre presentamos a los pedopanes que vienen aquí por primera vez. Este va a ser caso hoy. But before introducing the new pedopan here, I have to acknowledge a dear pedopan friend of ours that is no longer with us. As you know, our good friend, my good friend, Oscar Cosillo, passed away on May 2nd of this year, much too early. Those of us who were fortunate enough to attend the reunion this past March, remember, great story. La historia que nos hizo Oscar Cosillo, del gobernador de Nebraska, que se puso a tomar Bacardí con los pedopan en Nebraska, y que causó una tremenda sensación después. So, ahora les voy a pedir en un momento breve de silencio. We'd like to have a moment of silence and all of us to remember our good and dear friend who we miss dearly, Oscar Cosillo. Oscarito, I love you, man. Okay, ahora van a... voy a poner los pedopanes nuevos, pero antes de los pedopanes nuevos, quisiera que la esposa de Oscarito Cosío viniera, estuviera aquí con nosotros. Zuli. Ok, ahora primero que nada, first of all, el pedopan nuevo, Alejandro Tijuana. I want to tell you a little story. I've known Alejandro for a few years. And I knew he came as a kid, but it really wasn't until earlier this year that I actually found out that he was a pedopan. So now I'm going to ask Alejandro to introduce himself, as I will the other people that I call. Alejandro. Buenas tardes. Hola. Buenos días, Alejandro Pijuan. Vengo de la provincia de Camagüey. Los padres míos eran los que tenían la piñita Pijuán. Ellos me mandaron en enero 9 del año 62 y fui más afortunado que muchos otros. Yo tenía una tía y a mi hermano y una prima que me estaba esperando aquí. Muchísimas gracias y a Oscar, muchísimas gracias, que fue el que investigó todo, verdaderamente, hablando sobre esto en Nebraska, me dijo, ¿cómo es eso? ¿Tú eres Pedro Pan? Y yo, no. Entonces, muchísimas gracias.
responde bien, ok. Pero no puede ser Gerardo. Gerardo Pinillo. Mi nombre es Gerardo Pinillo, nací en Navarra, en Santo Suárez. ¡Yes! ¡Santo Suárez! Nací en el día de mi compadre aquí. Yo fui a los Escolapios de la Víbora. La otra mitad mía es de Guantánamo, la mamá de Guantánamo, así que soy mitad guantanamero, mitad habanero. Salí de Cuba el 21 de junio de 1962, fui a Matecumbe. Y ahí estuvo hasta octubre, donde me mandaron a... Mi hermana vino antes que yo, y ella estaba en aquí, Holy Family Academy, y trataron de ponerme en un sitio cerca donde estaba ella, ¿no? Se me mandaron a Chicago, en las afueras de Chicago. Y ahí estuve hasta 1965, con el cual nos reunimos con mi madre, que salió por España, y nos reunimos en Los Ángeles, y desde entonces he estado aquí en California. Estoy casado, tengo 5 hijos, 4 hembras y un varón, 7 nietos, y vivo en el norte de California, cerca de Sacramento, un pueblecito que se llama Lodi. Hoy salí a las 5 de la mañana, llegué aquí y es un placer estar con todos ustedes. Pero primero que nada quiero... Quiero darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por toda la protección que me ha dado y darnos la oportunidad de estar aquí juntos. Es un placer y que Dios los bendiga a todos. Ahora viene Carmen Romanac. Okay, aquí. Bueno. Mi nombre también pronunciado por Oscar, suena todavía mejor. Mi nombre original era Pérez Cancela, que era un poquito más fácil de pronunciar. Vine en octubre 19 de 1961, con mis dos hermanos, tenía 15 años. Fui a Kendall y después acabé en Puerto Rico durante muchos años. Después di muchas vueltas a España, ya con Miami me manda que les dé un fuerte saludo. Que los queremos mucho, que somos hermanos y que es una placer para mí estar con ustedes compartiendo. Me siento como en mi casa, así que muchas gracias por haberme recibido. ¡Viva Miami! Okay, ahora viene Lourdes Pondevilla. Mi nombre es Lourdes Fondevila, nombre de casada, Lourdes Zorrilla, de soltera. Mi padre en Cuba era de los Zorrilla, los dueños de la Polar antiguamente. Mi hermana Marta Simpson y yo llegamos acá a California en julio 27 de 1961. Fuimos derecho a Miami, ahí estuvimos 3 años. Y después nos relocalizaron acá en California con mi tía, que era monjita de la escuela Pías. Ya desde entonces estamos viviendo aquí en California. Le quiero dar las gracias a Mercy por habernos invitado, es primera vez que yo vengo a este evento. Y también nunca he visto tantos cubanos juntos, la verdad que me da mucha alegría estar acá hace mucho tiempo. Let me tell you in English for those of you who doesn't understand. My sister and I, before I go in English, quiero presentarle a mis nietos. Esta es Jay y Jordan. Mi hija está ahí atrás escondida porque no quiere salir a hablar con el micrófono. Y, en inglés lo voy a decir, salimos, my sister and I, we came from Cuba on July 27, 1961. And we went straight to Florida. We were there for 3 years. And then we came here to California. When the government decided to let the Cubans go anywhere they wanted and pay for their trip. I lived here in California, we have lived here in California ever since, and I'm very happy to be here today. I've never seen so many Cubans together, and I wanted to thank Mercy Fresno for inviting us here today. Thank you.
Okay, we have one more. Queda uno más. Como ustedes saben, y esto, I'm going off the cuff because I just got this information. Como ustedes saben, hubo muchos muchachos que vinieron de pequeño. Tengo entendido que el próximo Pedro Pan, que se llama Jorge González, vino aquí solo a la edad de 2 años. This next person I'm going to introduce, it's my understanding that he came to the United States by himself at the age of 2. So, here, without further ado, aquí viene Jorge González. Buenas tardes, Jorge González, como no oye. Según tengo entendido, yo llegué aquí el día 22 de mayo de 62, de 2 años y medio, acompañado por mi hermana que tenía 6 años, y mi hermano que tenía 8. Llegamos aquí a California. Esta historia me la está compartiendo con mi mamá, porque como tienen que entender, a los 2 años yo no sabía. Entonces estuvimos aquí en Miami por unos días, esperando a mis tías, que llegaron a recogernos, trajeron aquí, nos criamos aquí en California. Hasta 3 años después que llegamos nosotros fue cuando pudieron llegar mi mamá y mi papá, que aquí existe mi mamá, mi papá en paz descanse, y falleció en el 97. Pero le damos gracias a Dios que ellos tuvieron la fortaleza de ponernos en ese avión a mandarnos para aquí. Porque yo regresé en el 2004, vi a mis primos, vi a mi familia, y vi la diferencia en cual nosotros nos criamos a lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de criarnos aquí. No solo a Dios, pero también a este país. Muchas gracias. Otra cosa más, también hoy tenemos aquí, today we have with us a person who is not a Pedro Pan, but of course she is a Pedro Pan. She worked for the Catholic Children's Welfare. She'll tell you. Her name is María Vázquez from New Jersey. Aquí está María Vázquez, ella trabajó en el programa Pedro Pan reemplazando a los muchachos. Tantos años atrás, ella me da miedo pensarlo. Dijo que tenían entre 5 y 10 o 12 años, y yo ya tenía unos cuantos más. Así que al principio, cuando los ponían en los hogares, me daba... a fin de año, ellos, esos niños hablaban inglés mejor que yo, y lo siguen hablando mejor que yo. Bueno, trabajé, estaba encargada del programa que en inglés se llamaba Unaccompanied Cuban Refugee Children, o sea, niños cubanos refugiados sin compañía. Como ustedes saben, llegaban a Miami y luego eran distribuidos a través del país de acuerdo a familiares que tuvieran o amistades. Entonces mi trabajo era dar licencia a estos hogares, el 95% eran hogares americanos. Por eso las foster mothers me hablaban muchas veces y me decían: no sé lo que quiere, algo quiere, pero yo no sé lo que es. Y posiblemente el niño quería pan o agua y la pobre madre no lo entendía. Pero después de un tiempo, los niños son increíbles. El aspecto intelectual de un niño es increíble. Entonces ese era mi trabajo, así que posiblemente aquí no haya nadie de ustedes que haya estado en New Jersey. Yo trabajaba para la Caridad Católica de New Jersey, en la ciudad de Newark, y ahí tenía que observar y ver cómo estaban los niños en 50 hogares diferentes. Por eso le agradezco mucho a la familia americana en general, porque él ha tomado estos niños con mucho cariño, y
bueno, los estamos mirando como si fueran propios. Así que en eso, eso es algo que yo siento que tengo que decir. No soy cubana, pero en este momento y en muchos otros me siento cubana. Están muy cerca de mi corazón, aunque no sepa bien qué es eso. Okay, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Y si no, termino. Y les agradezco al señor Juan Suazola, que me habló de este acontecimiento. Y estoy muy contenta de haber venido. Ahora vamos a hacer lo imposible. Queremos todos los pedropanes que vayan enfrente de la palma, de la palma de la esquina, para sacar la foto. Y ya la comida se va a empezar a servir. Por favor. Antes que se vayan todos, tenemos como tradición que siempre nombramos un pedropan honorario. Una persona que siempre ha estado con nosotros, aunque no sea pedropan. Este año, un líder comunitario, un ícono de la sociedad cubana, no solo aquí en Los Ángeles, sino en los Estados Unidos. Graciano, ¿dónde tú estás? Graciano, míralo. Este señor es un ícono, aquellos yo creo que todos los conocen, okay, poco sinvergüenza, pero muy querido en toda la comunidad cubana. Así que Graciano, de hoy en adelante usted es un Pedro Pan Orgaz. Aguanta el micrófono, te lo aguanto yo. Ahí vamos, gracias Graciano. Ok, un saludo también, un agradecimiento, se nos olvida a Tony y su tribu. ¿Dónde está Tony? El gordo Tony, responsable por los chicharrones, carne de puerco y con gris. Okay, si no es por Tony, no hay comida. Y también tenemos ahora algo que mañana es la misa de la Virgen de la Caridad del Pobre en la calle Figueroa y Adams. Mañana la misa a las 3 de la tarde. 3 de la tarde la vamos a tener con Monseñor Felipe Esteves mañana. Pedro Pan también. Él es obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami. Felipe Esteves mañana. La cosa es si pueden. ¿Se pegaron? Ok. Oye, déjalo que pase, que siga. Siga. Oye, el pueblo saluda. Tomás, se pegaron. Están tocando. Los de la punta, péguense un poquito más. Espérate, mira. Para agarrarlos a todos juntos. Péguense, ok. Es para la historia. Thank you.
This is the way the horses look at you guys. You say? They want cheese, queso, whatever. Oh, look, look. Hello. Mama, put your legs on the face. Okay. Aquí estamos todos disfrutando de estos caballos tan bellos, caballos de la hacienda Don Francisco. Bravo. Bravo. There you go, Hayden. Bye. Oh, Hayden, good job, buddy. Oh, wow. Hey, Aiden. Hi, buddy. Hi, buddy. Wow, you look like a real cowboy, Aiden. Oh, my God. Arriba. Arriba. Oh, my God. Okay, arriba. Yeah, okay. All the way in the road parade, they went right like that. Look how regal they look. Aren't that beautiful? Bella, ¡eh! Isabela, ¡eh! Bravo, bravo, ¡eh! Isabela, ¡eh! ¡Eh! Isabela. María. Hola. María. Isabela. Isabela. Come on behind. Eddie. Pedro. Pedro. You have to text Isabela. She is right. ¿Cuál es el significado de este grupo? ¿Cómo estás, Gina? Lo verano me la hizo con sus manos, mi guajira compañera. Esta prenda verdadera
soy guajiro de la cabeza a los pies. Picoteando el horizonte, que puede haber en el monte que ignore mi guajira. Conozco al cedro, a la guira, la palma, cana y al pino, al inmenso matutino, desde que sobre un arado despertó un reloj plumado mi sueño de campesino. ¡Bravo! Muchas gracias por todo, chicos. Okay. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y después saco, no, estoy sacando una película. Oye, esto es una película, espérate. Baja la mano, ¿qué te pasa? Una película, dime quiénes son, para ver. ¿De quiénes son? Una película. Mira, ella es la tía Nena. ¿Está bien? Tía de la esposa de mi hermano, de mi cuñada, de Shelly. Okay. Este es el tío René, casado con la tía Nena. Coño, está bien. Tengo un nene casado con la tía Nena. Político de Shelly. No, ya hace rato que me complicaste mucho. Ah, tú querías saber quién era, ¿verdad, tío René? Mira, la señora, esta señora, está trabajando esta señora. Óigame, no sé, usted no tiene que hacer nada de eso, estamos aquí toda mucha gente aquí. No, pero hay que ayudar. No, yo sé, yo sé. I don't think I ever met you. I don't know why. So this is Peter, the oldest son that you know, you're Michael's brother. Yes. Michael's yeah, makes sense. No, yo sé. Yo te mando esto, después. Muy contento, muy contento. Y Carmen aquí, ¿verdad? Y tienen el mejor café. Oh, sí. Yo me he dado uno de café hoy. Yo también. Voy a estar así, mira. Oye, ¿y qué tú vas a hacer en Miami? Ahí cuando pidas un piloto. My daughter is having a blast with you, daughter. Oh. I mean, my granddaughter. Delicioso. ¿Tamales? Pero la que me lo dijo. Muchas gracias a todos. Una fiesta tremenda.